Hola, hola, corazones. Bueno, pues estamos en casa y os voy a enseñar una comprita que hemos hecho en el... Mira, Family Catch. Es la primera vez que vamos y la verdad que nos ha sorprendido mucho los precios y vamos a volver a ir. Voy a enseñar primero los congelados para guardarlo, ¿vale? Porque hace una calor horrible. ¿Qué va? El total de la compra ha sido 100... 90 y algo. 190 y algo, no me acuerdo exactamente, pero 190 y algo. Y enseño los congelados, los guardo y voy enseñando así las cositas, ¿vale? Venga, voy a dar la vueltecita a la cámara. Bueno, pues esta es la compra así. Una parte aquí, otra parte aquí. Es que están los platos de haber comido mis hijos hoy. De donde han muerto. Todo esto. Mirad qué pedazo de carne. Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Y por aquí pues sigue también lleno de productito para la barbacoita. Bueno, los congelados. Hemos cogido que esta marca la compramos nosotros en el coreano de Málaga y nos sale más caro. Así que la hemos descubierto y digo, nos la traemos. Esta que es de cerdo y verdura. Esta que es de pato y verduras. Hemos cogido también estas varitas de merluza, que a mi niña le gusta. Hemos cogido también estas patatitas, la slime de la McCain, que están súper, súper buenas. Después de congelado, hemos cogido estas pizzas que son gigantes. Mirad, mirad mi mano y mirad la pizza. O sea, son gigantes. Hemos cogido una de atún, una de cuatro quesos y otra de jamón y queso. Eso para el congelado, nene. Sí. Después de helado, hemos cogido también esto de chocolate blanco. Y esto que a mí Alejandro pues le encanta el tema de las cookies, batido de cookie, yogur de cookie, helado de cookie, todo de cookie. Así que hemos cogido estos dos helados. Y eso creo que es todo de congelados. Y ahora vamos para los frescos. Bueno, pues vamos con la carne. Aquí tenemos este bandejón que está compuesto por contramuslos, está compuesto por pechugas y ese me ha salido... Mirad. Trae 4.510 y a 3.49 el kilo me ha salido 15.74. Todo este bandejón de carne. Que eso lo voy a meter al frigorífico y ahora yo luego con tapa y con todo, pues congelo y eso. Después, ¿qué más tengo yo aquí? Entrecot de ternera que me ha salido a 5.92 a 14.99 el kilo y aquí tengo los tres entrecot de ternera. Mirad qué buena pinta. Aquí vienen tres. Eso guárdalo y ahora ya lo miramos. Y ese me ha salido por 5,92. Y después tengo los... Que no sé si son esto de aquí. Bueno, son dos paquetitos. Que son los churrascos de pollo. Que vienen dos paquetes de churrascos de pollo. Que han sido 1,760 kilos. A 5,99 el kilo me ha salido a 10,54 el kilo 800 de churrasquito de pollo. Que a eso yo también lo voy a alinear para la barbacoa, otro no lo aliño, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Bueno, pues aquí tenemos otro. Sitio, ayuda. Aquí tenemos hamburguesitas que son de pollo y de ternera. Y este no ha salido el de pollo a 3,99 y el de ternera a 4,99. Ay, creo que Seis. traen seis cada bandejita. No más, más, mira. No sé. Sí, seis. Seis cada bandeja. Y después aquí pues tengo chorizos normales y choricitos criollos. Los choricitos criollos me han salido a 2,80 y los normales a 4,67. Ahí para la barbacoa. Muy rico. Eso de carne. Y ahora aquí de ¿Cómo pescado. huele? ¿Cómo huele? De pescado tengo aquí el otro ticket. Que mi marido se ha cogido langostinos cocidos, ¿no? Y te has cogido también vieira. Wow. Vale, se ha cogido vieira para hacerte a la plancha. Y langostinos cocidos. Y estas dos cositas han salido en 9,36. Cada vieira a 1,75 y los langostinos cocidos pues salía a 10,75 el kilo, se ha cogido pues casi medio kilito. Esto es de los frescos. Ahí están los tickets. Y ahora vamos a seguir pues con el resto de comida, ¿vale? Bueno.
Este caldito me lo han regalado en la carnicería por comprar la carne. Caldito natural. De verdura. Pues nada, ya lo utilizaremos para algo. Hemos cogido el agua esta, que son de 2 litros cada botella, que viene ideal para el frigorífico, cosa que no me cabe ahora mismo. Para que esté el agua fresquita. Y... es muy bajo, residuo seco. Es de encuentro. ¿Qué tiene de residuo seco? Solo no enfoca mi móvil. Un 28% de residuo seco. O sea, residuo seco es toda la mierda que tiene el agua, hablando claro. Y ahora, ¿qué más hemos cogido? Hemos cogido cerecita, un paquetito de fresa, hemos cogido una bandejita de champiñones, la mantequilla esta, vamos a probarla, está a 1,30€, lechuguita, he cogido cebolleta o cebolla fresca de esta, que estaba a 1,05€, porque quiero hacer una ensalada campera, que ya lo grabaré para aquí. Bueno, por aquí tengo aquí a mi Luna, que mira a mi perra, que es que se empatarra ahí y no hay Dios quien la aparte. ¿Aquí qué tengo? Bueno, pues tengo cerilla, tengo pasta de dientes, tengo compresa, tengo los batidos estos de Oreo, que a mi niño le encanta también, que le he cogido 2. He como cogido una sal de esta marina en molinillo de este. Un paquetito este de frutos secos de cacahuete, una mayonesa de esta de chobi, un pedazo de... ¿de qué? ¿Cómo se llama esto? De aceituna rellena. Sí, pero bueno, de un bote de aceituna rellena de anchoa. Este de aquí, que es el caldo, digamos, como si fuese la becre, pero de este de pollo. Tampa, ya sabéis las mujeres para qué. De dulcecillo hemos cogido estas mini donas, estas mini croissanes y esto de aquí, que tiene una pinta... ¡Oh, esto lo tengo que comer yo ahora! Esto es que es la típica galleta de los helados, pero nosotros la utilizamos para los... ¿cómo se llama? Las nubes estas americanas que se hacen en la barbacoa, pues con esto está muy bueno. Cookies, como no, para mi hijo, 2 paquetes de cookies. ¿A 65 céntimos? 55 céntimos cada paquete de cookies. Un de estos de mascarilla para mi pelo, un aperitivo de este, otro aperitivo de este, un paquetón de atún que me ha costado 6 euros. Y mira todo lo que trae. Papel higiénico a 2,30. Y en esta esquina pues tenemos más cositas. Tenemos el carbón para la barbacoa, las pastillas para la barbacoa, más agua, este apósito para lo que es mi punto del pecho. Abrelata, que el mío se me ha perdido y le he pedido esta mañana a mi vecina el abrelata prestado para abrir una lata tú y me lo he cargado, así que uno para mí y otro para mi vecina. Leche, un paquete de, bueno, un botellón de ketchup, una limonada que trae 2 litros, no sé, pone 1,45 pero en realidad no cuesta 1,30. Vamos a probarlo. Estos batidos de fruta que lo vamos a probar a ver porque esta marca nunca la hemos visto. He cogido este champú de Bavaria, remolacha, zanahoria, porque voy a hacer una papa rellena y lo grabaré. Un peso que me hacía falta para cuando vaya a hacer la receta de repostería. Y hemos encontrado esto de aquí, que no es tulipán negro, pero huele, es que es idéntico, idéntico, idéntico al tulipán negro. Este huele a melón y pomelo, que huele súper bien. Este huele a candy y este huele a fresa. Pero es que yo he tenido el de tulipán negro y este, lo oliéndolo, y son exactamente igual. Lo que pasa es que este te cuesta 90 céntimos el bote de... no, 750. Y el otro de... creo que es lo mismo, te cuesta 1,60 y tanto. O sea que te ahorras por cada bote pues casi 50, 60 céntimos. ¿La forma así? Sí. Y después hemos cogido... mira, otra vez mi perra. Ahora sé que en esta lado de la cocina. Hemos cogido pijamitas... este es mi pijama que me he cogido para mí. Mirad qué mono. Y estos son pijamas pues, que he cogido para mi marido y para mis niños. Viene con su pantalón. Cada pijama no ha costado 6 euritos. A ver si mi marido se desenrosca. Ya la ha tirado. Y estos son los modelos.
Y esa ha sido toda nuestra compra, corazones. Bueno, pues ahora me queda lo más complicado, ordenarlo y que quepa todo en todo sitio. Así que espero que os guste, muchos besitos y nos vemos en otro videito. ¡Hasta ahorita!